Hola, hola a todos por aquí. Y miren, esta es la batería que compramos. Fue el azul siempre. Hola. Ya andamos aquí armándola con el parentón Freddy. Ahorita voy a empezar a armarla. Ármala en chinga para que no esté largo el video, para que se vea. Para que se vea cómo va a quedar. Y para tenerla lista. Un cintazo por lo pronto. Para tenerla lista para mañana. Para mañana dar una ensayadita aquí yo y él con la. Para ir sacando las rolas bien. Mientras agarramos al del bajo sexto y al del bajo ya para tal ya bien. Ok, ¿qué vas a acomodar aquí ahorita? Para que vean los platillos o qué. Que es a los toms primero. Para que vean que ser baterista está difícil. ¿Los toms? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Aquellos. ¿Con uno de estos? Ajá. ¿Uno de estos? No, los tambores. Por eso, pero ¿con cuál base? ¿En esta misma? No, aquí va. Ok. ¿Este en cuál? Cada estrón. Para que sea pues armadita, ¿no? Ok. Esto es lo que deberías de armar, ya, en caliente. Y pon el otro. Ahí está, le pones así. Pon el otro. Primero fórmalo. El color está chido, ¿eh? A la gente le va a gustar ahí. Pues si no tengo malos gustos. Y suena chingón la pinche batería. Sí, son los parches de fábrica todavía. Están ahí chingón, ahorita. Ok. Ah, esto ya los tenía al modo de las patitas. Este. No, la neta, suena bien esta pinche batería. Ya le metimos una almohada aquí adentro y porque no hay esponja, le tenemos que poner una almohada. Una almohada porque... Me dicen el mil inventos. Porque a veces los gatos y los perros se meten a dormir ahí y duermen a gusto y ya tienes almohada. No se crean, no coja. Poquito nomás, ¿eh? Dice Freddy que va a comprar un perrito para meterlo a dormir, ya tiene la casita. Un día se me metió un gato en una tocada. Se me metió un gato. ¿Por dónde? Al bombo se metió. Por el agujero. Se metió y Yo pensé que se le había metido el gato a él, pero se le metió al bombo. Y ya vamos a empezar, estábamos en descanso y ya vamos a empezar a tocar otra vez. Y que le pega al bombo y que está. Y salud. Y no la dejó cagada, no dejó cagada. No, pero sí dejó pelillos ahí. ¿Y a qué se le metió el gato? ¿Al bombo a ti? Al bombo. Es llevadito, ¿eh? Si te vas a llevar, llévate todo. Pero mejor no te lleves. Dice la tía Cari. ¡Saludos a la tía Cari! A la tía Cari. ¡Purri, pues vale! No te creas. No, es que ¿y aquí con... qué pedo? Cada otro platillo. ¿Monta? Me gusta por mientras nada más esos platillitos, pero. Pero ya se le ponemos. La neta, el color se ve chido, ¿eh? A ver si le ponemos otros dos. Me gusta este, el azulito. No, ya se te va a empezar a ensuciar y luego. No, polvito. Pues ya sabes, pues. Hay que limpiarla seguido. Ahí con es que barrí, hace rato barrí. Y acá afuera y se metió el polvillo. Para eso barre, para decir que barrió. No barre. No barre para limpiar, barre para decir que barrió. Los hombres también, no nos pasa nada con barrer, no se nos caen. Y si te caen, yo te presto. Y si se me caen, pues que José me los junte. Mejor yo te los levanto. Los centavos, ¿eh? Estamos acá. Yo te los levanto. Vacilando. Los pies, pues, para que pueda tocar bien, ¿verdad? Ay, ay, ay. ¿Para esta? La guía se mira bien. Lo más que le falta mono, ese pedo. No, pero ya le echamos con ganas. Lo poquito que sabemos, con ganas. Sí, así. Y acá está la otra base lista. Uy, si no se le caen los esa madre. Se le caen y se les pegan. ¿Y entonces? Se les acaba el pegamento. ¿Y entonces? Pero son como así algo. ¿Cuánto dura? No sé, pues depende. Si no le cae tanta tierra, pues dura mucho. Porque con la tierra sí que se le acaba el pegamento. Por eso es mejor, mira, un cintazo o rogadores de. ¿Cuáles son tus platillos? No, nomás traje esos tres. Vale, lo que cuenta la madera, vale. Sin la madera. Si la madera está buena. Tómame una foto, pues, José. Tómame una foto. ¿Dónde va? ¿Para acá? ¿Para presumirla? Pues está tomando que ahí. No, pero una foto para. Ya chocaron allá. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo?
Mira, la vamos a armar ahorita nomás, para que mañana miren el video cómo va a sonar, cómo se va a escuchar. Ahorita la va a estar acomodando. Y yo ya tengo el acordeón aquí listo, pero ahorita vamos a empezar a ensayar estas rolitas. Y ya mañana subimos el videito a ver cómo va a sonar, a ver cómo va a quedar. Y me agarré este silloncito porque también se cansa uno de la espalda. Y aquí para echarme el relax en lo que están acá hablando, el cantante o algo. A gusto, pariente. Me doy un estirón. Ahí está. ¿Qué es? No, esto se mueve. Esto es así para que lo acomodes como que es, ¿eh? No, esto así es para que no se... No quede. ¿Y qué marca la batería? Es Tama. Ahí tiene un número, gente. Marca Tama. ¿Es Tama o nomás Tama? Tama, adriada, no se crean. Es marca Tama. Dices Tama. Es Tama, dijo. Y nomás es Tama. Tama. Es Tama. No, la es, no. Tama. De... ¿Cómo se llama? Maple. Dice Carlita, Maple. Ya se me va. Y es Maple. Sí, igual que la Mancha que la vaca. Igual que la Muppets aquí. Pero esta es Tama. Pues ahí se ve perrón. A ver, déjame ver cómo se ve en el video de acá. No, no sé si se va a ver chingón. Mira, y cuando toques tienes que ponerte una camisa azul. Para que quede con... Con el... Me voy a decir el pitufo luego. ¡Hora, pitufo! No, pues ahí se ve chingón. El pitufo loco. Ya no le compras. Y no compraste el otro parche. ¿Cuál? El que va aquí alrededor. ¿Es holgador? No había de esa. No había. Por eso traje esto. Mira, le falta el holgador. Ya con el holgador. Y vamos a ir por las fundas porque no le quedaron una de esas. ¿Y otros de esos? ¿Parches nuevos? ¿Otros de esos? ¿Esos no suenan? Sí suenan bien, pero hay que ponerle un remo, tenerlos pues de refacción en cuanto se rompa uno. Pero si ustedes van a sonar. Pues, pero los tenemos de refacción, ahí los podemos echar a la estuche, a la funda de los platillos. Uh-huh. Se rompe uno y ya lo cambio. Un descanso. Pues esperen el video de mañana, ¿eh? Mañana vamos a ver cómo va a sonar la tarola, a ver cómo va a sonar la batería. Mañana vamos a empezar a ensayar algo y mañana subimos un videito ya calando la batería, a ver qué fregón se va a ir y para que lo vayan a tocar aquí al parentón, ¿ok? Cuídense mucho, que tengan bonita tarde y nos vemos en el video de mañana. Chao.